Están bienvenidos a nuestra segunda edición. Muy buenas noches y gracias por compartir con nosotros parte de este sábado. Ante la delicada crisis financiera, el presidente Bush pidió este sábado paciencia después de una reunión con funcionarios de los 7 países más industrializados del mundo y con otras autoridades monetarias. Sin embargo, aunque el Fondo Monetario Internacional respaldó un plan para estabilizar los mercados, recordó también que quedaba poco tiempo. Lourdes Melusá tiene el resto de la información desde la capital del país. A propósito, la crisis económica también se siente en el tema. Los efectos de la tormenta tropical Odile trajeron graves consecuencias para miles de salvadoreños. Salvador Castellanos, desde la capital, nos dice que los más afectados por el azote de Odile fueron las comunidades más pobres. Blanco, con la prueba de un nuevo misil balístico ruso, abrimos nuestra ventana al mundo. 4 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ese será el tema precisamente de este domingo en el programa Al Punto. Ese es un avance. A nuestra última pausa comercial. En cuanto regresemos, iremos directo a la República Deportiva para conocer lo más destacado del partido entre los Chivas y los Gladiadores. Así es, y veremos.